lugares que estuvieron que deben ser, está ya a la disposición de ustedes. No es el primer texto que se hace, tiene, también tiene su historia. Hace muchos años, cuando se comienza a impartir el curso de paleografía, no existía absolutamente ningún material. Estoy hablando de esta escuela. Y bueno, pues empezamos a aplicar, a acuñar experiencias, la participación de los alumnos, a ustedes, y fuimos elaborando pequeños trabajitos, proyectitos, y nos aseguramos de la utilidad que presta para el seguimiento de la clase. Hemos hecho ya, aquí en la universidad, hemos hecho varios trabajos de estos, pero finalmente, con el apoyo de la maestra Zárate, pensamos en hacer un manual que tuviese un toque más didáctico. Por motivo de que los alumnos asisten a la paleografía con una cosa extraña, como una materia impuesta, por más que tratamos de hacerles ver el funcionamiento que tiene y que es imprescindible para la carrera de historia, tanto como para la licenciatura en ciencia de la información, pero que ellos, pues nuestra prioridad será el trabajo en los archivos, no solamente los archivos de trabajo, de los archivos de investigación. Muchos de los exalumnos se desempeñan en los archivos históricos y les ha sido muy útil el aprendizaje de la paleografía. Si la paleografía no puede saber qué es el documento, cómo clasificarlo, cómo ordenarlo, cómo catalogarlo, sería imposible. Y por lo que respecta a los estudiantes de historia, ¿cómo hacer historia si no leemos? Inclusive muchas veces lo he comentado que aparentemente los jóvenes dicen, no, es algo muy difícil, yo no voy a hacer una tesis de la época prehispánica, yo voy a hacer una tesis del siglo XIX. Pues gracias antes que nada a la maestra María Elena Villesca por permitirme trabajar con ella en este proyecto tan interesante, que fue la verdad un poquito difícil, pero que finalmente me dejó muchas enseñanzas también. Entonces antes que nada un agradecimiento a la maestra, a mi maestra y también a las autoridades, porque sin ellas, la verdad que el apoyo de maestro Juvenal, el que también estuvo constantemente con la editorial para que ahora sí el manual saliera a tiempo, pues también un agradecimiento para él. Y bueno, está recién salido del horno, creo que lo comentó en la mañana, ayer en la noche, a las 8 de la noche, 8 y cuarto. Así de rápido donde estaban cayendo, está calientito, ¿no? Y listo para que ustedes lo lean, para que lo disfruten, para que también vean el complemento que tiene con el álbum. Como ya lo dijo la maestra, para nosotros que estamos en esta parte de la didáctica de la paleografía, nos es necesario y muy útil tener la parte teórica y obviamente la parte práctica, que es el...